Radio Coyhaique 95.3 FM y Canal 441 Roco Televisión, usted está en Vitrina. En Vitrina, con usted, usted está también en Vitrina. Vitrineamos un ratito. Siempre estamos conversando, ¿no es cierto?, qué pasa en nuestra comunidad. Diferentes cosas. Y vamos a partir, primero que todo, con nuestra invitada. Marcelita, preséntese. Usted, yo la conozco muy bien, pero preséntese ante las cámaras a todos los vecinos que la conocen y saben de su trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Montesino. Bueno, yo soy presidenta deportiva y social. Y bueno, la labor mía empezó como deportiva. Y es increíble que uno empieza como dirigente y le toca el corazón muchos temas sociales y uno empieza y no sabe cuándo termina. No, estando adentro ya no termina jamás eso. Y podemos decir, ¿desde cuándo usted comienza este peregrinar en el aspecto social? La hemos visto también con una fuerte posición, ¿no es cierto?, en cuanto a cuando usted ve algo que no está bien, en conjunto con otras dirigentes vecinales, ponen sus puntos sobre la mesa, y la hemos visto que no obedece a tema partidista político, sino a un tema de necesidad social comunitario. Exactamente, señora Teresa. Es increíble que cuando los dirigentes se unen, es lo mismo que cuando se unen las autoridades. Se puede hacer muchas cosas. Con un granito de arena, yo creo, de todos, se le puede dar de comer a los abuelos, se le puede ayudar a los jóvenes en un deporte, se le puede ayudar con una pelota a los niños que juegan en la cancha, se le puede ayudar a hacer una canasta familiar. Hay tantas cosas que si no hubiera tanta discordia de repente o rivalidades en temas políticos, que uno lo ve de afuera, porque como en realidad nosotros somos el ente como directo de la comunidad, eso ellos no lo ven. No lo ven los senadores, no lo ven los diputados, el alcalde, los directores, ellos no lo ven. Nosotros estamos con la comunidad, a nosotros se los acercan, a nosotros nos dan la confianza de decirnos lo que están pasando, la necesidad que están teniendo en el momento, o lo que está pasando la institución en la que uno, la que representa, porque yo represento un club deportivo. Así es, Marcelita, mire, perdón que la interrumpa, pero estamos tan metidos en la conversación, pero estamos mostrándole a nuestros televidentes toda la jornada donde usted participa con sus niñas, ¿no es cierto? Con mis hijos, con sí. Su comunidad, y eso a usted nadie le paga nada, pues, ¿no es cierto? Usted lo hace por gusto. Entonces ahí la vemos con diferentes actores, y qué entretenido debe ser que cada día tiene su afán. ¿Cuándo ha querido tirar la toalla? Sí, ya, no me meto más en esto. Bueno, tirar la toalla, yo creo que un buen dirigente, cuando lo hace de corazón, en realidad es difícil que la tire, porque yo creo que cuando las cosas ahí se ponen, la vemos, pues ahí está, sí, está, las cosas se ponen más difíciles, es como que uno saca más energía. Lo que estábamos conversando recién, es como que es un doble desafío y uno quiere sacarlo adelante y ojalá tratar de buscar una solución, porque en realidad siempre yo acojo a la palabra, todo tiene solución menos la muerte. Así es, ¿eh? Y yo encuentro que uno, cuando trata de hacer las cosas con voluntad, con buen corazón, que es súper importante, uno puede lograr muchas cosas. Y hay un Dios que mira. En realidad yo soy muy creyente, tengo mucha fe en Dios, y nunca he dicho, o sea, incluso las actividades que hemos desarrollado en mi club de automovilismo, siempre yo me encomiendo a Él. Ahí está desfilando su club desfilando en la plaza. También estuvimos con Rally Móvil en una clínica de rally. Hemos estado desde el, bueno, estas son fotos del comienzo, o sea, cuando está Don Omar Muñoz, más. Estamos hablando como 10 años más o menos atrás, cuando empezamos a sacar adelante nuestro deporte, que en realidad nos costó mucho. Hemos mandado un vehículo también a Punta Arenas, hemos sacado un 2% con asignación directa. Bueno, también soy dirigente de la director de la Municipalidad de Coyhaique, de la sociedad civil. También soy presidenta del MIMBU, que tengo que ver con los temas sociales, la Chagra G, sacar muchos puntos adelante, porque en realidad, si uno, el dirigente, no anda ahí, de repente los papeles quedan
Y hay, los desafíos son grandes y la necesidad es muy grande acá en la región. Y de repente fue, para mí fue, solamente fue una reunión de una elección y me sentí muy contenta y asombrada de que me hayan elegido como presidenta de la sociedad civil del Mimbu, porque eso igual avala de lo que uno hace. Sin que la gente de repente se lo diga, pero a lo mejor lo reconoce. Y también me gusta trabajar con Sandra Vargas, que es una gran dirigente, yo le mando un saludo grande, a mi gente del club también, a mis hijas. Bueno, ella es una gran dirigente. Ahí vemos a la Sandra. Sí, por la Sandrita, ella, hacemos alianzas de trabajo con Sandra, con otras dirigentes más, que en realidad si ella tiene una necesidad, yo voy a apoyarla, yo tengo una necesidad, ella va a apoyar a mi gente y así hacemos cadena, porque en realidad yo le digo a Sandra esto como una cadena de amor, porque en realidad para nosotros muchos no los va bien, pero para solucionar los temas de otros los va súper bien y es como una moraleja, porque en realidad estamos contentos con la alegría, con todo lo que disfrutan los demás, porque yo me siento identificada con mi gente. Claro, mi gente en realidad es un deporte que no está muy, muy conocido acá en Coyhaique, que en la región ahora tenemos pilotos de Aysén que vienen a correr de otros puntos de la región. Y bueno, también igual fueron unos corredores con mucho esfuerzo a correr a Rally Móvil, porque en realidad para correr, ir a correr allá, es súper caro, fue a Los Ángeles, fueron a correr. Y bueno, se destaca el esfuerzo, fue gente del club a apoyarlo, que igual es destacable, fueron a hacer, apoyar a sus pares, porque en realidad los que fueron a correr no son del club, y hay muchos que no son del club, y están todos bienvenidos, todos pueden integrarse al club, nosotros no le cerramos las puertas a nadie, siempre que vengan con las manos. Club de Automovilismo Clandestino. Ay, mira, muy sugerente ese título. Claro, es que en realidad es como con respeto a las personas que venían de antes, porque ellos eran clandestinos antes. Y gracias a Dios, con todo el esfuerzo y la unión que se ha logrado conservar y ir plasmando con el tiempo, se ha logrado una linda familia y se ha integrado mucha gente. O sea, yo estoy muy orgullosa de mi gente. Y también, no sé, yo encuentro que de repente la gente local, los comerciantes, hay muchos comerciantes grandes acá que deberían ayudar a estos competidores. Yo encuentro que ellos igual hicieron un tremendo sacrificio, pues que fue un sueño los que fueron acá. También fuimos reconocidos por Felipe Horta, por la organización que tenemos en todos estos años, el esfuerzo, el tesón que tenemos para que logremos nuestra, los cuesta mucho, tratamos de respetar a toda la gente. Hay muchos muy buenos competidores, ahora queremos ver la posibilidad de que hacer un proyecto para que vaya un competidor ahora en noviembre. Ojalá vamos a pedirle acá a la intendenta, al Seremi de Deporte, que avale nuestra disciplina deportiva y los ayuden, si en realidad representar a Coyhaique y la región sería espectacular. Lo que pasó en Punta Arenas fue Alex Vargas y representó súper bien a la región, pero lamentablemente no se pudo ir de vuelta, porque igual habría que postular a otro proyecto, porque en realidad no es mucho la plata y los costos son altos. Y no hay recursos. Entonces voy a apelar al comercio local, a las autoridades, a que los ayuden con un proyecto para poder enviar al próximo campeonato de Rally Móvil, para que vaya un representante del club y así apoyar al otro representante de Coyhaique, que ellos igual son independientes, pero son muy buenos corredores, que igual se tiene que destacar. O sea, yo allá en el club tenemos, para nosotros, para no se sientan mal, tenemos muchos corredores muy bueno, pero igual es importante destacar los que vayan a representar y saquen bien la cara, porque en realidad hay muchos corredores de muchos años, pero no son tan buenos como los de nosotros. Hay que valorar lo que tenemos. Así es. Sabemos que este deporte es incipiente, ¿no es cierto? Que tiene sus altas, sus bajas, que tiene gente que la sigue, gente que no lo sigue. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la proyección que tiene el club de aquí a 2 años más nomás, al 2020? Bueno, gracias a Dios, nosotros todos los planes que hemos tenido, o sea, toda la programación que hemos tenido ha sido
muy satisfactorio porque hemos tenido ayudas de todas las personas. Tenemos ayudas desde el momento, o sea, tenemos, igual le hago el llamado a los senadores, a los diputados, que se acerquen al tema vivienda, a los dirigentes, que nosotros somos los que plasmamos el tema de las exigencias, de lo que necesita la gente, a los dirigentes deportivos también, porque los encontramos que están bastante alejados de los temas, o sea, está bien que anden para afuera, pero también que se preocupen de los temas que hay en la región con los deportes, también con los temas sociales, que son súper importantes. Y bueno, lo otro que nosotros tenemos un terreno que nos entregaron hace como 10 años atrás, que es en Balmaceda, que primero se hizo la intervención de un cierre perimetral de 32 millones de pesos. Marcelita, 10 años atrás, ponme en contexto, cuéntame. 10 años atrás lo entregó don Carlos Pacheco y la señora Pilar Cuevas. ¿Tenemos la foto por ello, no? Sí, tenemos. ¿Tenemos la foto? Con ellos los iniciamos y siempre se lo he dicho y siempre se lo voy a agradecer. ¿Por qué la importancia de esto, más que uno sea partidario o no de las autoridades de turno? Es que entre todos se puede lograr muchas Exactamente. Cosas. Exactamente. Entonces, siempre destacar lo bueno que se ha hecho, porque la suma de voluntades ha hecho que hoy día nosotros estemos sentados acá, que vayamos de a poco progresando, porque todos tenemos que hacerlo. Y don Sergio nos dejó las fotos. Yo no sé, don Evaristo, si las puede ver. No la encuentra, pero ya. Usted se va a imaginar que le hemos mostrado las fotos. Ah, por ahí van a mostrar las fotos. Claro. ¿Cuál es la importancia, más que mostrar el candidato, la candidata, la autoridad, los que fueron, sino la forma con que se concretan las gestiones? Eso. La gestión que hace el dirigente y la voluntad de la autoridad para resolver una situación, una solicitud. Y eso es tremendamente importante, ¿no es cierto? Porque favoreció hoy día que ustedes tienen donde entrenar, ¿no es cierto? Claro. Eso queda cerca de Balmaceda. ¿Y cuánta extensión? Son 8,22 hectáreas. Bueno, en esa oportunidad estuvimos hablando con la ministra también para que los considerara en el tema del deporte, porque está como el deporte estructurado en la parte del IND. Nosotros estamos más en el apoyo más directo de la Corporación de Deporte, que le agradecemos también don Oscar Millalonco, a don Alejandro. La corporación va en vanguardia, yo encuentro. Es que con la corporación cosas. Es como del pueblo, yo lo veo así, porque en realidad ellos están como con todos, con los de fútbol, de los de calle, y andan ahí con nosotros, con muchos temas que son que se abordan en realidad y que de repente estamos... Ahí está la foto. Son 10 años atrás, que son 10 años que hemos logrado muchas cosas desde ese momento. Agradecemos la confianza de esas autoridades, que yo siempre se los haya agradecido, porque hasta el momento nosotros estamos pensando en un futuro autódromo en la región de Aysén. Se lo vamos a pedir acá a los senadores, a los diputados y a todos los que puedan ayudarnos, porque nosotros queremos incorporar otras disciplinas deportivas, no solamente circuito, cuarto milla, que también igual vamos a asociarlo a los rallies, que eso se hace caminos rurales, que también para hacer un rally nosotros tenemos que tener un seguro que es bastante caro, y al mismo tiempo tenemos que tener muchas medidas de seguridad. Hemos trabajado con muchas autoridades y con Carabineros lo han felicitado. Ahora en agosto vamos a tener un rally. Este rally pasado lo acompañó don Jorge Calderón, que él sabe que lo acompañó en 3 oportunidades, no ha bajado. Ahí está la Araceli igual. Bueno, el tema es que don Pablo Galilea los va a acompañar para que vea cómo trabajamos, cómo el trabajo, el corte de caminos son de media hora. También nosotros tratamos de siempre avisar una semana antes, pero como hubo uno impas por ahí de repente, que le vamos a avisar un mes ahora a los pobladores para no tener ningún inconveniente con sus actividades ni nada. Bueno, uno de repente con esas cosas, o sea, con esos errores que uno pueda cometer, uno aprende. Así uno es. En la vida, en todo aprende con los errores. Marcela, y el que no hace nada no se equivoca. Exactamente. Pero el que hace se equivoca y se puede equivocar una y dos veces. La idea es que uno se tiene que levantar igual, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, nosotros cuando decimos que este es un canal comunitario es porque realmente nos gusta sentirnos de la comunidad. Yo no sé, nosotros nos sentimos de la comunidad. Exactamente. Estamos donde nos llaman. Somos un equipo chico, sí, obviamente, y nos cuesta estar
en todas partes donde nos llaman, porque no da el tiempo, pero estamos comprometidos con eso. Tú ves que Rocco hoy día no está, pero no está porque está en otro frente, igual con el tema que es social, que es administrativo, que es político, y que también un medio de comunicación como este, y como todos los medios de la región, merecen que, como son espejos de su comunidad, que se les respete, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque contienen a la comunidad. Exactamente. ¿Te fijas? Y al punto que usted dice, señora Teresita, de la política. Todos hacemos política. Todos. En nuestro hogar, todos. En el colegio. De repente la gente dice, no, eso es política. No, todos hacemos política. De repente es desconocimiento. Y lo otro que también su canal, yo sabe que lo felicito, porque nosotros, igual entre dirigentes, nosotros conversamos, nosotros hacemos muchas actividades juntos, como ustedes pueden ver ahí, nosotros siempre sí. Estamos reunidos con todo tipo de dirigentes, o sea, es un tema transversal total. Sí. Y es bonito juntarse de esa manera y hacer alianzas de trabajo. En el COSOC de la municipalidad se hizo un beneficio para el Club de Leones, nosotros trabajamos igual con el Club de Moto, la Brujita, con Manu, hay varios jóvenes que hemos recolectado plata, hemos hecho en conjunto actividades aquí, nadie no nos desmerece a nadie, hemos hecho igual trabajo social, asados con los clubes de moto, los Caballeros de Negro, con Baguales también, con la Sandra, con su junta de vecinos, su gente que es muy jugada. Yo los felicito porque en realidad son súper jugados ellos, igual que la Brujita, igual se pusieron paseos allá en el aeropuerto del Claro. Estuve presente. Igual, sí. Igual fue bonito, hasta Carabinero estuvo con sí, nosotros paseando sí. Los niños. O sea, yo encuentro que uno como dirigente puede hacer muchas cosas, pero de corazón, y dejando a un lado de repente la envidia, de repente, porque pasa los de ego, todo como en todos los claro, egos. Porque yo creo que acá lo que importa es lo que uno pueda lograr y ayudar y darle una satisfacción a su gente, que yo creo que eso ni toda la plata del mundo lo puede valer. Yo siempre se lo he dicho a las autoridades, a los que trabajan en las oficinas públicas, de repente nosotros trabajamos el doble que ellos, el doble, y tiene un doble, un precio asociado. ¿Por qué? Porque nosotros, nadie nos da ni un peso, nosotros no tenemos sueldo. Y nosotros estamos día a día, lo hacemos de vocación, lo hacemos de corazón. Porque de repente yo por lo menos, yo me siento comunista, pero de la palabra comunista, no de que soy de un partido político, sino que es la palabra tiene un significado que de repente para mí como un desafío son las injusticias en la vida. Es frente a cualquier, no sé, pues le puede pasar a un adulto mayor. Yo como le contaba, recién estaba hablando con un vecino que no tenía que comer, tiene 73 años y si uno puede hacer una gestión o ayudarlo en algo, uno lo hace. Y lo hace uno y lo hace de corazón. Yo igual agradezco al alcalde la confianza que tiene hacia sus dirigentes de trabajar con el tema social y creer en nosotros y creer también en la necesidad que nosotros le vamos a comunicar a la municipalidad o a la gobernación, que es súper importante porque ahora nosotros vamos a hacer un operativo oftalmológico y dental, primera vez que lo hacemos. Pero nosotros no calificamos solamente gente de nuestro club, nosotros calificamos vecinos, la abuelita, la mamá de algún socio del club, no sé, de las juntas de vecinos, le damos a otros dirigentes, de repente del colegio, casos sociales que nosotros tenemos, porque en realidad uno no trabaja con un caso social puntual, nosotros trabajamos con toda la comunidad. Es increíble que de repente esto viene siendo así como una bola de nieve, que de repente, no sé, pues va agrandando nomás. Va agrandando. Y las necesidades tú las satisfaces y vienen otras. 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 Y en la medida que te vas enterando de más, vas creciendo, porque sí. Además estás gestionando para solucionar, pero vienen otras. Y esa es la vida. Sí, y una fortaleza tremenda. Y agradezco a mi familia, agradezco a mi por marido, supuesto. Agradezco a mis hijas que ellas andan al lado mío, porque ellas me entienden y ellas igual captan el trabajo que hace su mamá. Y ellas se sienten identificadas porque ella de repente tiene que salir del colegio y tiene que andar conmigo porque tiene que andar entregando documentación o ayudando a alguien. ¿Tú te sientes feliz haciendo lo que haces? Sí, me siento feliz.
Eso es lo Me siento principal. feliz. Sí, es increíble ver me encanta ver la gente que sea feliz. Y me duele cuando la gente es desconformista y es malo de repente en su actuar, porque ellos actúan de repente muchas veces de la envidia o a lo mejor no sé, no tengo idea, de repente un tema personal, un tema que haya tenido de chico o de chica, no sé, pero de repente a mí esa gente me da pena, porque de repente aunque uno, ellos quieran opacar de repente o tirar mala vibra, como se dice, o hablar mal de la persona, yo creo que todo lo que uno hace lo hace de corazón y eso yo creo que nunca va a dejar resaltar de repente las pequeñas, de repente malas intenciones de las personas. Pero eso yo creo Sí. que pasa a un tercer plano. Uno en realidad, yo creo que todo lo que uno vive, eso es mucho más grande que lo poco que uno de repente escucha. Sí, Pero sí. Una agradecida de Dios y también yo creo que ahora estamos en una nueva administración. Y yo creo que acá las autoridades tienen que trabajar, yo encuentro muy bueno que trabajen en la comunidad, muy bueno. Lo están haciendo todos los que son el gobernador, los hemos visto en reuniones, los hemos acompañado y en terreno, súper bueno, muy bueno el trabajo que están haciendo y también no desmerecemos el de la administración anterior porque en la administración que uno esté, uno siempre tiene que trabajar con la Sí, autoridad sí, para sí. ayudar a su comunidad. Y es tener un orden también, ¿no es Es que cierto? uno tiene que ambientarse, Sí. es como en la casa. Yo siempre lo digo, es como la casa. Si tú la casa la pintaste, vas a tener que verde, vas a tener que acostumbrarte a ver las paredes verdes y vas a tener que vivir igual, o sea, Sí, igual vas a sí. tener que vivir. Ahora, yo lo que veo, por lo menos yo vi hace años atrás igual, que igual le mando las condolencias a la familia de don Antonio Jorbal, que igual fue un gran político, senador del pueblo y dejó un legado grande. Así que igual el senador, igual yo lo felicito y le agradezco también esa humildad, esa sencillez que de repente uno lo pilla de otras personas, que como uno como dirigente sabe, señora Teresita, que igual es bueno que lo sepa la comunidad, nosotros como dirigentes siempre le dejamos la puerta abierta a todos y le dejamos la invitación a todos, independiente del color político que sean. Y si ellos llegan, nosotros se lo agradecemos y se los ayuda más todavía. Pero independiente del color político que sea, y los que se restaron, le hacemos el llamado. Le hacemos el llamado para que ayuden a esos dirigentes, para que ayuden los dirigentes deportivos, los dirigentes sociales, que en realidad de repente uno mismo entre dirigentes se ayuden. Así como lo hace la Sandra, lo hago yo, lo hace la Angélica, lo hacen muchas dirigentes, muy buenas dirigentes hay acá en Coyhaique, que entre ellas hacen cadena. Y de repente eso no pasa, de repente entre las autoridades de que van a decir, oye, ayudemos a todos estos dirigentes. Yo ahora le voy a pedir a los del CORE, a todos los que están en el CORE, en la Comisión Social. Yo voy a postular un proyecto dental y oftalmológico, es la primera vez que postulamos, pero lo vamos a postular de corazón porque en realidad es para que ayudemos a nuestra comunidad, a la comunidad de todos. Y pucha, sería espectacular que ustedes vayan y los hagan una nota. Y veamos las sonrisas de mucha gente que en realidad no pueden sonreír y mucha gente que no puede ver y que no tiene plata para un lente y tampoco tiene hora en el hospital para oculista. O sea, oculista, otorrino, es muy difícil encontrar hora. Y hay unas tremendas listas, unas grandes listas, que nosotros igual en salud hemos gestionado, vamos a gestionar con los directores, los que estén en la directiva. La dirección del hospital para que ayuden a gestionar, porque igual hacemos eso. Igual ayudamos de repente, no sé, por un tema social de alguien que tiene que trasladar, que adultos mayores postrados. ¿Dónde encuentras tú que falta más? Que falta más la mano solidaria de todos, De todos. independiente De todos. de los roles que nos toque jugar en determinados momentos. ¿Dónde enfocarías, si tú tuvieras el poder en este minuto de gestionar, de dinero, y que tú fueras la presidenta de Chile, pero con poder, o sea, que no te pongan traba en el camino? ¿Dónde pondrías la mirada? Pensemos en el país Coyhaique, en la región de Claro. Aysén. A ver, yo acá en la región de Aysén, ¿sabe qué haría, señora Teresita?
yo no traería tanta gente de afuera y esa plata la invertiría en canastas familiares, pañales para los adultos mayores, qué sé yo, balones de fútbol, balones de básquet, polera, de repente el tema de materiales, porque hay mucha gente que las casas se les inunda. Esa plata yo la destinaría ahí y también a la parte deportiva. Yo igual tendría como un fondo que sea especialmente para los temas de deportes más extremos, que son más caros, y que representemos lo que está acá en la región, lo que representemos en grima, lo que sea, porque son deportes caros, automovilismo, enduro, en moto, no sé, pero sacar adelante a todos. Lo que yo le decía a la ministra, o sea, ¿por qué están tan estructurados si no salen del fútbol, no salen del básquetbol, no salen del voleibol? Y está, creo que la taba, está el tema de la rayuela, o sea, hay una infinidad de deportes que con mucha humildad, esa gente yo la entiendo, porque es como, es lo suyo. Y de repente es como ver a los niños cuando están jugando, o sea, yo me crié en una población, en la Víctor Domingo Silva, mucha honra, quiero mucho a mi gente la población y nunca me olvido de ellos, ¿eh? Siempre los visitamos y hay que ayudarlos y todo. Pero igual necesitan su espacio y necesitan ayuda. Y de repente da lata cuando por lo menos a mí me pasa que de repente a mí no me pueden costear a mí el seguro. Todos los meses no me pueden costear el seguro y de repente no está esa plata y de repente, no sé, pues se tira tanta plata para tantas cosas. ¿Como para qué? Que, no sé, por traer traer artistas, traer tanta cosa que de repente traen pintores, que traen, no sé, pues poetas. ¿No te gustan los poetas, no, los no, pintores? Es que no dan un aporte, o sea, yo lo encuentro que el tema social acá es más profundo. Y a mí me da lata de repente, pucha, no sé, yo ahora le hago un llamado a los senadores y a los diputados que se unan, o sea, igual hay un tema social de vivienda grande y resulta que en la sociedad civil, yo como presidenta, yo no me anduve acercando a nadie, yo esperé que se acercaran y nadie se acercó. Y le hago el llamado, porque nosotros estamos trabajando arduamente con el tema de la Chacra G. Ahora estamos esperando la segunda licitación porque perdimos un año, por gracias al señor Durán, Pedro Durán. Pero vamos, tenemos toda la fe del mundo que uniendo fuerza, uniendo voluntades, vamos a lograr y vamos a recuperar, aunque sea medio año. Pero medio año de esperanza de nuestra gente que está pagando un arriendo pero costoso, que a veces no le alcanza ni para comer. Hay gente que la municipalidad le está pagando arriendo a adultos mayores que están en la calle, que eso de repente la gente no lo sabe. Y es bueno este programa porque, ¿sabe, señora Teresita? De repente uno en la calle pasa, saluda, y de repente le preguntan, de repente, pero esto, otro, uno los comunica, uno le ayuda. Pero en general la gente de repente dirá, oh, esa señora siempre anda ahí, esa señora. Pero no es que uno quiera aparentar, uno está ahí porque está haciendo una gestión, porque está ayudando a alguien. En el tema de la Sandrita, yo sé que doy gracias a Dios que su sede se la entregaron, porque nosotros antes teníamos que andar en pidiendo sede, porque yo le ayudaba, nosotros trasladábamos, mi gente igual va a ayudar a hacer asado. Sí, súper linda. Y siempre se les hace asado, se les hace cosas así a los abuelitos, porque de repente muchas veces esos abuelitos no comen carne, o sea, no tienen platita, no tienen recursos para comer un corderito. O sea, son tantas cosas que uno puede hacer con voluntad. Y de repente da lata decirle, no sé, por el diputado, a la senadora, al senador, decirle, no sé, pues los puede donar dos corderos para hacer un asadito a los abuelos o para hacer un encuentro con toda la gente de la comunidad, porque nosotros con la Sandra cuando hacemos se le invita a todo el mundo, hasta va mi gente del club, va la gente del club de moto, van dirigentes de todos lados. La Sandra siempre ha sido, yo igual aprendí eso de ella, y es súper bueno porque uno une fuerza y voluntades. Pero yo le hago ese llamado, señora Teresa. Nosotros, bueno, pueden ubicar nuestro teléfono con cualquier autoridad. Hasta el momento. No son desconocidas. No somos desconocidas. Y no sé, por qué se comprometan más. Nosotros, hasta el momento, queremos un futuro autónomo en la región de Aysén. Queremos hacer un proyecto junto al Seremi del Deporte. Y junto con el gobernador fuimos en terreno a Balmaceda. Y queremos hacer galerías, baños, tip de salida y el cuarto milla.
que el cuarto milla, para que la gente entienda y diferencie las disciplinas deportivas, son los vehículos esos bonitos que andan enchulados, que ellos no pueden ir a correr al terreno nosotros, porque nosotros tenemos pura piedra, en realidad esos autos se rompen. Bueno, nosotros si le hacemos un cuarto milla allá en Balmaceda, ellos van a correr en una recta de 300 metros con frenado, y al mismo tiempo igual se le van a pedir, van a tener que adquirir medidas de seguridad, obviamente, porque yo siempre le he dicho a toda mi gente que su vida no tiene precio. O sea, no se enojen ni se sientan cuando de repente le dicen: oiga, sabe que él no puedes correr porque tienes una parte de soldada y no puedes. Y se enojan. Y yo un día le dije: oiga, y usted tiene que agradecernos que nosotros le estamos diciendo que esto no tiene seguridad para su vida. Nosotros en este momento estamos cuidando, estamos avalando a su señora, a su hijo, a su mamá, a su papá y a toda la familia que usted pueda tener. Porque yo le dije, su vida no tiene precio. Así es. Es que es un compromiso. Sí. Tú me has hablado de tu dirigencia, de la gestión, de todo lo que tú harías, pero yo quiero llevarte ahora al terreno como mujer. ¿Alguna vez te has sentido discriminada por alguna razón? Discriminada, no, gracias a Dios, porque yo casi siempre... Difícil, porque en realidad yo siempre me he relacionado con hombres. Es raro, pero usted fue mi profe, yo siempre andaba con siempre tuve amigos hombres, compañero de curso y todo el tema. Pero yo encuentro que la única discriminación grande y que me dolió mucho fue la que lo hizo el señor Durán acá en Coyhaique, que me sentí muy avergonzada, me sentí con mucha rabia junto con Sandra Vargas y otros dirigentes más que fuimos, porque los insultó, los trató mal, los echó para afuera. Y resulta que él no es de la región. Pero la grandeza tuya, la grandeza de esa mujer dirigente hoy día, ¿qué pasa con ese hecho? No, eso pasó al pasado, en realidad, a nosotros, en realidad, por lo menos a mí personal, a mí me da pena ese tipo de personas, porque hay un Dios que mira, nosotros siempre, o sea, yo por lo menos lo dejo siempre en las manos de Dios. Son uno de los inconvenientes. Y fueron inconvenientes, pero ahí me sentí, realmente me sentí impotente porque nadie hizo nada. Nosotros golpeamos muchas puertas y hay mucha gente que le consta y hay algunas que lo niegan, pero no importa, hay un Dios que mira. Y lamentablemente no hicieron nada y nosotros seguimos adelante frente a eso. Por fuera igual hoy seguimos trabajando por Servio, por nuestra gente, por nuestros 28 comités de vivienda, porque en realidad son muchos más comités que están nuevos. Ahora nadie lo está discriminando tampoco, pero siempre se le da la prioridad a la antigüedad, a los comités que están 15, 10 años, que en realidad ellos llevan más tiempo postulando y bueno, tienen entidad patrocinante, pero también se les va a ayudar a los comités de vivienda que están nuevos, que viene, si la chacra G1 sale rápido, la 2 va a venir de la mano. Entonces todos tenemos que tratar de apurar y agilizar la 1 para que la 2 vaya por un tubo, como se dice. Así es. Qué entretenido y qué bueno escucharte, Marcela. A mí me da mucha satisfacción saber cómo hay una entrega de corazón para todo lo que tú haces, que no es poco, es bastante, y además pertenece a un grupo de grandes mujeres dirigentes de la comuna y de nuestra región. Yo quisiera hacer un paréntesis ahora, nos dieron una información, dice Comisión Electoral, la Junta de Vecinos Almirante Simpson cita reunión informativa a todos sus socios y socias y vecinas para el 2 de junio a las 19 horas en dependencia de nuestra sede comunitaria, para poder conformar la comisión electoral y poder llevar el proceso de elección del nuevo directorio periodo 2018-2021. Los esperamos. De ustedes depende que nuestro proceso de elección sea un éxito. Junta de Vecinos, Almirante Simpson, Unidad Vecinal número 5. Así es que van a estar de elecciones, mira tú. Ahora todas las juntas de vecinos en esta fecha están con sus elecciones. Sí, con sus elecciones. ¿Ustedes también? No, la Sandra, hay varias dirigentes, la señora Quijada igual, todo. En realidad grandes dirigentes, yo les saco el sombrero a todas,
porque yo creo que lo que uno hace, lo hace corazón, y muchas veces son horarios extensos, claro, horarios que de repente uno puede estar en su casa y uno está ahí para poder informarse y también para que lo consideren, porque es importante que si uno está ahí es porque yo por lo menos yo soy la cara visible de mi club, de mi gente, de la gente que viene atrás de su gente, de los que no son socios, de los que son socios, de los futuros jóvenes que a lo mejor van a ir a correr a nuestro autódromo en la región de Aysén. Y yo creo que de la Junta Vecino La Sandra, que yo ya no soy de esa población, pero yo para mí son todos mis vecinos, pues, o sea, igual es súper rico el ambiente somos que se de vive. La comunidad de Coyhaique. Somos del pueblo, le digo yo, somos del pueblo. Pero a ver, realidad, ¿y quiénes no son del pueblo, Marcela? Bueno, la gente del pueblo es la que está ahí, la que se come un pan, una taza de café con un abuelo, el que está ahí con frío ahí al lado de uno en una actividad. Los que están horas a lo mejor parados en una actividad, de repente sentados fuera de una oficina 2 horas, o de repente muchas veces que, no sé, de repente, ¿sabes qué ingrata de repente la pega de dirigente? Porque de repente uno va y andan de mal humor y pucha, no sé, pues, los pegan las choreadas y uno, bueno, tiene que pensar de que a lo mejor tuvo un mal día, que a lo mejor, no sé, pues está Sandrita, enfermo. Yo creo que todos somos pueblo, porque más de alguna vez nos ha tocado alguna situación. Yo creo que hemos estado en el mismo lado. Claro, pero como autoridad ellos tienen mucha más responsabilidad y tienen que tener más compromiso que nosotros. Y eso yo creo que nosotros es lo que nosotros siempre le vamos a decir a ellos. Igual que cuando atienden mal a la gente en las oficinas públicas. De repente, ¿qué le cuesta dar una información buena a un adulto mayor? ¿Qué le cuesta dar una información buena a una persona que de repente muchas veces baja una vez al campo y resulta que no le dan una información por el tema del bono de leña? ¿Cuánta gente no anda preguntando a la gobernación, a la municipalidad? Y de repente... Oye, a propósito de eso, ¿ha salido algo, no? Yo creo que la quincena de junio están dando la información que se va a empezar a reactivar el tema del bono de leña. Y eso es lo que uno hace. Informar, les ayuda a toda la gente. Y no tan solo informarle, oye, apúrense con el bono. Ay, claro, pero es que ya ahora cuando es a nivel central, Santiago, uno no puede hacer nada. Aquí está en la mano de los directores nuevos que tomaron, que en realidad estamos súper contentos porque sabe que ahí están, sabe que están como bien jugados, porque parece que estudiaron harto el tema del trabajo de cada dirigente y se han comprometido. Y sabe qué es lo bueno, que lo cumplan, porque si no lo cumplen también uno se lo va a decir. Sí, porque eso es lo bueno. Es lo lógico, bueno. Porque yo creo que de buena manera, de buena manera y con todo el respeto del mundo que uno merece, que todos lo merecemos, se les puede decir las cosas y uno se los dice. Yo personalmente se los digo. Así es. Hemos tenido a nuestra dirigenta, así como otros programas, hemos tenido a otra dirigenta, para que usted las conozca si es que no las conoce, porque son muy conocidas según nosotros y según mucha gente. Queremos despedirnos, ya nos llegó la hora, para luego invitarte quizás a otro programa, en otra oportunidad, que nos cuente qué nuevas hay, ¿no es cierto?, en este mundo que no se acaba la gestión, que siempre hay algo más que hacer. Y siempre esperamos la voluntad, señora Teresita, y esperamos los llamados, esperamos el apoyo, y también quiero agradecerlos a ustedes por el apoyo con la comunidad, y también quiero darle un saludo a mi gente, a toda mi gente del club, y a todos los que fueron a apoyar a los chiquillos que fueron a correr representando a Coyhaique, y que claro, ellos fueron por su cuenta, un tremendo esfuerzo. En una oportunidad igual Felipe Horta dijo son del club clandestino, pero a lo mejor lo asimiló, pero igual lo sentimos honrado porque dio unas muy lindas palabras de organización, de esfuerzo y de tesón frente a nosotros. Así que a mi familia y a todos los que me están mirando, los vecinos, los dirigentes, a mis dirigentes sociales, a las autoridades, a sus amigas también, a mis amigas. Bueno, nos llegó la hora, Sandrita. Gracias. Marcela. Mira, es que tanto hablar de la Sandra, quedó la Sandra. Sí. Marcelita. Pero yo me acuerdo de ella en los programas, le digo, sí. Y tú no te acuerdas de mí, le digo yo, era ingrata. Sentimiento. No, ingrata, te lo digo en tu cara. Bueno, usted nos ha visto, él le ha visto a la dirigente, démosle mucha fuerza, mucha buena vibra, que la necesitamos en realidad. Necesitamos estrechar lazos, ser solidarios y mirar más allá simplemente de nuestras diferencias. Hasta un próximo programa.